12 empates y 11 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 21 victories, with one on defeat, two draws, and 11 of his victories coming by way of knockout. De Perrysville, Ohio, Raging, Greg Winter. Y en la esquina sur, en el blue corner, vestido del tricolor mexicano, verde, blanco y rojo. He says in one of the colors of Mexico, green, white, and red. A un peso oficial de 139 libras, weighing in at an official 139 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de 21 victorias, con 10 derrotas, 3 empates, y 7 de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has 21 victories, along with 10 losses, 3 draws, and 7 of his victories coming by way of knockout. El actual campeón peso super ligero de la AIB, he is the defending IBA Super Lightweight Champion of the World. De Tijuana, Baja California, México, and fighting out of Sacramento, California, Rogelio, El Cachorro Castañeda. Okay, gentlemen, this is for the bout, okay? Protect yourself at all times and obey my commands, all right? Let's have a clean fight, touch him up, let's go. Vamos al quién es quién de estos dos peleadores en el combate estelar de esta noche. Rogelio Castañeda, 2 años menor que Greg Weber, que pesó 1 libra más. Ambos miden 5 pies 8 pulgadas, la estatura de ley para esta noche. Y Castañeda tiene 4 pulgadas de ventaja en el alcance sobre Greg Weber, pero este es un duelo parejo, un empate y una victoria para Rogelio Castañeda en la serie. Este es el tercer duelo y arranca aquí en Solo Boxeo de Miller, combate estelar de esta noche, que ya tuvo una gran guerra. Una rivalidad ya clásica en solo boxeo, los hemos tenido en 2 ocasiones, par de tremendas guerras entre ellos, Rogelio Castañeda y Greg Weber, la tercera. Vamos a ver quién triunfa. El favoritismo podría indicar, de la lógica, podría indicar que las condiciones están dadas para Rogelio Castañeda, ya que ha vencido a Weber y empatado con él en la casa de Weber, en el estado de Weber, en Ohio, y ahora está ante su gente en Sacramento, California. Con ese apoyo seguramente querrá salir a demostrar que es superior a su rival. Así es, Rogelio Castañeda, después del segundo combate, dijo, ya vine 2 veces acá a Ohio, ahora le toca a él ir a Sacramento, si es que él quiere quitarme lo que es mío, que es el título super ligero de la Asociación Internacional de Boxeo, que por primera vez tuvo un campeón en 1997, cuando Ahmed Santos superó a Pita Laferro para coronarse por primera vez campeón super ligero de la IBA. Ahora es Rogelio Castañeda el que ostenta ese cetro. Luego melancolía verlos pelear por el título que un día pude tener sobre mi cintura, y la verdad que con ganas de estar ahí al ring, pero pues esto no es para siempre. Pero aquí este primer episodio empieza con la táctica, el guión de los combates anteriores, entre ellos Castañeda tratando de boxear fríamente, el hombre de la técnica, el contragolpeador, el pensante, y Weber todo un fajador yéndose adelante, tirando golpes, tratando de poco a poco empezar a minar a Castañeda. Y ya usted se preguntará qué pasó con el round de estudio. Ya llevan 22 rounds frente a frente, así es que el round de estudio lo dejaron ya en los vestidores, porque ya se conocen bien. Castañeda trabajando al cuerpo, presionando como de costumbre Craig Weber, y simplemente buscando pescar por Rogelio Castañeda. Ninguno noqueador nato, 7 knockouts en 21 triunfos para Castañeda, y Craig Weber 11 knockouts en 21 victorias. Sí, pero estos seamos hombres que se entregan, tiran muchos golpes. Cuando él metía un par de golpes bajos, el jefe no le dijo nada a Craig Weber. Ahí intentando Castañeda, esperándolo y contragolpeando cuando Weber entra, que ahí metió una buena derecha que sigue yéndose al frente, y Weber es de esos hombres que le pegas y siempre regresa por más. No lo paras con golpes, muy valiente, se entrega, y a veces hasta toma 2 o 3 para conectar uno, como lo hace en esta ocasión, metiendo bien los golpes abajo. Así es, y los pantaloncillos de Chris Weber, cuando ahí conecta bien al cuerpo, Rogelio Castañeda dice no school, o sea, de la guardia antigua, y es precisamente su estilo, al toma y daca, aunque se está dejando demasiado abierto al contragolpe, y es lo que se esperaba de Rogelio Castañeda, esperarlo, prenderlo cuando entrara, porque si bien es sumamente agresivo Craig Weber, no es un peleador con dotes defensivos.
sí se puede ver que esa es la intención de Castañeda, esperar lo que entre contra golpear, y lo ha hecho bien en este primer episodio que está ya por terminar. Y veremos si a los jueces les gusta la presión de Weber o la efectividad de Rogelio Castañeda al culminar los primeros 3 minutos de acción aquí en Solo Boxeo de Miller. Esas son las instrucciones para Craig Weber antes de salir para este segundo episodio. Un combate pactado a 12 vueltas aquí en Solo Boxeo de Miller. Hoy la familia Castañeda está de plácemes porque Rogelio es estelarista y dos de sus hermanos suben al cuadrilátero aquí en el Arco Arena. La noche de los Castañedas, ya el otro hombre local, Vicente Escobedo, probó la amargura de la derrota por primera vez en su carrera profesional y tiene que ponerla, dar la cara ahora Rogelio Castañeda, que ahí más que golpe fue tropezón. Sí, todavía parecía aparatoso, pero cuando él metió bueno, pero de mano derecha Castañeda cuando entraba Weber, decíamos tropezar con sus piernas, Castañeda parecía un trastabillo, pero no fue causado por golpes cuando Weber sigue haciendo lo mismo, yéndose de frente, pero comete el error ese que comentabas tú en el round anterior, Bernardo, de que se le entrega a Castañeda para que este lo tome al contragolpe cuando entra. Obviamente Weber está dispuesto a recibir para poder conectar un choque de cabezas y no sería extraño que empezara a brotar la sangre tal y como ha ocurrido en los primeros combates entre estos dos peleadores. Los dos resultaron cortados en su última contienda. Entraron en la pelea Rogelio Castañeda en la recta final Craig Weber, pero los estilos se prestan a eso, otro choque de cabezas. Sí, un hombre esperando, no creen de frente, es muy común que choquen las cabezas, sobre todo pues cuando Castañeda trata de responder, ya que se acerca y pues Weber siempre tiene la cabeza ahí por enfrente, pero están ambos brindando, estamos hablando de tirar golpes, pues cuando entran, serán corto, entran a la distancia, ambos, uno ataca, el otro contragolpea, y están tratando de no ceder nada de terreno sobre el hay buenos golpes al cuerpo de parte de Castañeda, remata y contra un gancho al hígado. Y de cierta forma, luce mucho más impresionante Craig Weber en este segundo episodio, la presión que está ejerciendo sobre Rogelio Castañeda, los golpes que están llegando a destino con certeza y potencia en este segundo round. Sí, está totalmente encima de Castañeda, el pantaloncillo negro Craig Weber, y seguramente se podría influir en la opinión de los jueces de que está parejo el round, pero él es el hombre que busca, él es el hombre agresivo el que va a hacer enfrente ante este Castañeda que está realizando lo que es la tercera defensa de su campeonato super ligero de la IBA. La última la efectuó aquí en Solo Boxeo de Miller, un notado espectacular en 3 rounds sobre Ernesto Levy Cepeda. Trabajando bien con el jab nuevamente el cachorro. Si quieres mantener a raya a un Craig Weber que viene con la intención de, si es necesario, presionar durante 12 episodios. Sólido cruzado de derecha, pone a trastabillar ahora a Craig Weber en este segundo episodio. Y el peor enemigo, aparte de Castañeda, de Weber, es el tiempo, el reloj. Le queda un poquito más de 20 segundos a este segundo round y vaya cómo cambian las cosas. Le dio una voltereta a la pelea en este segundo episodio Rogelio Castañeda, lastimó a Weber, aunque el round está por terminar. Y quizá lo perdonó porque lo tuvo en severos problemas a Craig Weber, pero no lo pudo terminar aquí en Solo Boxeo. Vamos a la pausa, regresamos con más. En Fútbol Liga Mexicana, el certero contragolpeador que es Rogelio Castañeda, ahí tomaba entrando con un par de ganchos de derecha y de izquierda a Craig Weber y lo puso a tambalearse. Y ambos nos tienen acostumbrados a brindarse peleando entre ellos y una vez más comienzan a hacerlo, ¿verdad? Y eso fue poco comparado al final del segundo episodio en el cual Craig Weber estuvo a punto de visitar la lona nuevamente y la verdad parecía perdido, no encontraba la esquina correcta cuando sonó el campanazo para el segundo round. En la esquina le decían a Castañeda, sigue tirando los contragolpes, bloquea, bloquea y después tira. Buena derecha por parte de Craig Weber, está inclinado ahora Castañeda y viene la combinación de puños y quizá esté tocado Craig Weber. La acumulación de golpes ya están haciendo mella en el rostro, en la humanidad de Craig Weber. Son muchas las batallas, 3 para ser exactas, en contra de Rogelio Castañeda y luciendo mejor que nunca el hombre de pantaloncillos rojos. Y más que no parece Weber recuperado del todo al final del segundo episodio, una vez más lastimado en ese tercero. Veremos realmente si aguanta estos golpes que está recibiendo y si aguanta tanta guerra que ya tenía en el cuadrilátero, como tú señalas, Rani, con tanto que Castañeda sigue haciendo bien las cosas, lo que le ordena en su esquina, boxear, esperar, bloquear golpes y contragolpear, haciendo una pelea fría, inteligente, pero haciendo bien las cosas. Y quizá confiado, tomando confianza ya Rogelio Castañeda después del knockout que le propinó en 3 asaltos a Ernesto Baby Cepeda, no había noqueado desde el 2003 a ese 2 de diciembre del
2005, así es que es un peleador que no se conoce por su potencia, pero la acumulación de sus puños, además de su buen boxeo, su contragolpeo preciso, hoy han sido suficientes para mantener a raya a Craig Weber en lo que van de 3 episodios. Y para la gente que ve cada semana este tipo de peleas en Solo Boxeo, Miller Running, para cumplir un saludo en Phoenix con mucho cariño para Blanca y Estrellita Sáenz, así como para Martín Quintero en Milwaukee, Wisconsin. Para familia Marrón de Azusa, Jorge y su familia mandan un sentido pésame a la familia Villagrona por la pérdida de su padre. Luego de la acción vemos lo mismo, Weber, a pesar de recibir golpes, sigue yéndose de frente, sigue tratando, pero Castañeda ahora sí haciendo bien el trabajo que se ha empleado en estrategia de contragolpear, de esperar, esperar a contragolpear, haciendo bien las cosas. Weber, simplemente todo su dolor. Así es, buena combinación a la mandíbula, excelente trabajo al cuerpo ahora por parte de Craig Weber, que téngalo por seguro, en ningún momento se va a dar por vencido, pero la pregunta va a ser si puede recuperarse de la andanada de golpes que le ha conectado ya Rogelio el Cachorro Castañeda. Excelente combinación, primero el gancho al cuerpo tal y como le ordenaba Jorge Padilla en la esquina azul, y después la combinación arriba, combinando bien los puños. ¡Uy, suerte con la izquierda que conecta nuevamente! Y apenas la campana puede salvar a Craig Weber en este asalto, porque está a punto de visitar la lona, y finalmente lo hace, que vaya a visitar las hormigas Rogelio Castañeda. Rafael Marco Rosales está diciendo que no fue caído oficial, está diciendo que no fue caído, no la contó, simplemente dijo, levántate, se levantó, termina la campana, nuestro primer cierre la caída, pero visiblemente lastimado en aprietos, ahora sí que literalmente ha salvado por la campana Craig Weber. Y desafortunado porque hubo acumulación de golpes. Escuchemos las instrucciones. Respira, ¿cómo te sientes? Muy bien. Él quiere hacer esto una pelea de boxeo. Tú tienes que convertirlo en una guerra. Respira profundo. Tienes que mover la cabeza y las manos arriba. Ahorita, cuando tienes el jab, levanta la mano de nuevo. Él te está conectando entre combinaciones. Tienes que protegerte siempre. Mantén las manos arriba y moverlo. Y muévete siempre. A ver, vamos a ver la secuencia y usted escucha si fue caída o no. Acá Weber, cuando lo recibía con un tremendo llave a la izquierda, Rogelio Castañeda. Le damos los golpes. Tremendo par de ganchos. Se seguía tambaleando Weber. Hubo un empujón con el antebrazo, pero ya la acumulación de golpes lo iba a enviar a la lona. Creo que le salvó un punto el referee Marco Rosales, porque el ímpetu de Craig Weber lo llevaba hacia el frente. Creo que lo que él quería era amarrar o encontrar la forma de sostenerse sobre Castañeda. Este lo enganchó con la mano derecha, pero ya lo había enganchado, pero con puños anteriormente, y lo había puesto en problemas para enviarlo a la lona. Un round que fácilmente debía ser 10-8. Y mientras Weber sigue encima, un nuevo gancho duro de izquierda de parte de Castañeda con el golpe. Ahora si lo ataca, ahora quiere tomar lo hecho de esa oportunidad de tener lastimado a su oponente. Y creo que el fin está muy cercano para Craig Weber, porque ya no tiene piernas, a pesar de que el corazón le sobra, los reflejos le están faltando, los reflejos lo están traicionando a estas alturas de la contienda. Es apenas el cuarto asalto, pero no sé si en algún momento logró recuperarse aún de la primera vez que lo lastimó Rogelio Castañeda. Así es, no lastimó en múltiples ocasiones, pero la que pareció ser la primera y que empezó todo fue al final del segundo episodio. Y volviendo a las acciones de que si fue caída o no fue caída, todo se deja a consideración del referee. Ya tiene autoridad, el federal, pero ya tienen que tener la capacidad de discernir si un peleador cae producto de un golpe, de un empujón, de un resbalón. En mi opinión, cayó producto del golpe, en mi opinión, debió ser caída oficial, pero también está la acción un tanto difícil de ver sin la ventaja de tener la repetición en cámara lenta como lo hacemos nosotros. Mientras Weber ahí sigue lo mismo, intentando. Esa es la tónica de la noche para Craig Weber. Es un guerrero en todo sentido de la palabra. Él viene a luchar hasta el final en contra de Rogelio Castañeda para cristalizar ese sueño de todo peleador, el de coronarse campeón mundial por primera vez. Es el título superligero de la Asociación Internacional de Boxeo el que está en juego esta noche aquí en Solo Boxeo de Miller, noche de campeonato. Pero Rogelio Castañeda hasta el momento no ha dado muestra alguna de tener
ganas de regresar ese cetro a otro hombre que no sea para él. Boxeando bien a la distancia, Rogelio Castañeda, el hombre oriundo de Tijuana, residente ahora de aquí de Sacramento. Boxeando bien, utilizando el jab cuando mete buenos golpes abajo. Por tanto que Weber ya muestra una ligera hemorragia saliendo de sus fuerzas nasales. Así es. Lo que mejor describe Rogelio Castañeda, un hombre que no te va a noquear ni un solo golpe, pero la acumulación de sus puños siempre le van a causar daño a su rival, cosa que le está pasando a Craig Weber, que está tirando todo en la esquina neutral en contra de Rogelio Castañeda. Para ahora, el turno es de Rogelio, y como de costumbre al finalizar el round, es él el que saca la mejor parte aquí en Solo Boxeo de Miller por Telefutura. No se vaya, que va a ser bonito. Desafían al sistema desde lo más profundo y peligroso del mar hasta lo más cruel y humillante de la vida, basada en una historia real. Hombres de Honor, en la Semana de los Grandes de Hollywood, este martes a las 9 de la noche, 8 centro, por Telefutura. Ese título de la IBA, peso súper ligero, estaba en juego esta noche aquí en Solo Boxeo de Miller. Y un hombre que lo trajo a la arena se lo llevará a casa. Y no será Craig Weber, quien hoy vino a brindar lo mejor de sí. Le puso las ganas de siempre. Le puso enjundia, le puso corazón, le puso pasión, pero arriesgó todo. A fin de cuentas, fue superior a un campeón, Rogelio el Cachorro Castañeda. Por virtud de esa caída al final de lo que fue el cuarto episodio, simplemente no pudo responder al campanazo del quinto, y ahora el campeón
pertenece y permanece con su corona Rogelio el Cachorro Castañeda. Vamos al centro del cuadrilátero donde Lupe Contreras nos tiene el tiempo oficial de la victoria. Damas y caballeros, después de la conclusión del cuarto asalto, por petición de la esquina roja, el referee Marcos Rosales para la contienda. El vencedor por knockout técnico, ladies and gentlemen, the request of the red corner, referee Marcos Rosales stops about at the conclusion of round number four, your winner, by way of technical knockout and still, IBA Super Lightweight Champion, de Sacramento, California, Rogelio, el Cachorro Castañeda. Ahí lo tiene usted, campeón superligero de la AIB, lo que es su tercera defensa exitosa, Rogelio el Cachorro Castañeda, quien se encamina hacia mi compañero Ahmed Santos para la entrevista. Adelante, Ahmed. Rogelio, una tremenda victoria después de dos peleas muy cerradas, muy cruentas contra Freeware. ¿Pensabas que esa decía ser tan relativamente fácil? Primero le quiero dar un saludo a mi mamá que está en Tijuana, y a mi hijo Ángel que está en Tijuana, y a mi tío el Chito que está ahí en la Foso, y a toda la gente de Sacramento y Tijuana. Saludos a todos y gracias a Dios todo sale bien. ¿Qué pasó? ¿La pregunta? Te preguntaba que si después de dos tremendas guerras con Webb, ¿pensabas que esa vez iba a ser todo tan relativamente fácil? ¿Sabes qué? Yo dije en mí que iba a terminar el trabajo que dejé en la última pelea. Tú sabes que era el 8, lo salvó la campana. Y yo sabía que estaba lastimado y lo salvó. Y dije, esta pelea voy a terminar el trabajo que dejé en Ohio. Ok, lo estás establecido como el campeón superligero de la IBA ahora ante tu gente. ¿Qué sigue en tu carrera? Pues ojalá me sea una buena pelea con Floyd Mayweather, Hatton, ¿por qué no? ¿Cómo se llama este? Arturo Gatti. Tiene el mismo título, hay que unificarlo y para poderlo, poner este título arriba, el nombre. Y a Miguel Cotto, ahí está Miguel Cotto. Una buena pelea, yo sé que puedo, tengo que darle a todos, a cualquier persona. Tengo 10 perdidas, pero 12 perdidas fue pasado. Este es otro boxeador, Rogelio Castañeda. El otro día se murió. Rogelio, muchas gracias y felicidades. Y con esos planes ambiciosos vamos contigo de vuelta a ringside, Bernardo. Gracias, Ahmed. Nosotros vamos a una pausa y viene. Sí.